Uf, 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 uf. ¿Qué tal, amigos de Atomics? Bienvenidos a un nuevo gameplay. Bienvenidos a una auténtica obra maestra, a uno de los juegos más destacados que me haya tocado jugar probablemente en toda mi vida. Uno de los grandes platformers también de todos los tiempos. Porque sí, amigos, ya llegó Astro Bot y Astro Bot cumple y cumple con creces todo lo que intenta y todo lo que busca Team Asobi y PlayStation. Les habla Defa, estoy muy contento de estar con ustedes de nueva cuenta. Yo estuve a cargo, tuve la fortuna de estar a cargo de la cobertura de Astro Bot, pero para todo eso me acompaña. ¿Quién me va a estar ayudando en el comentario? Y aquí un saludo, Sebas. ¿Cómo estás, Sebas? Bien, Defa, aquí ya emocionado de ver en acción este título que la verdad hemos estado esperando desde que se anunció y que ya por fin está aquí. Y por lo que he visto, por lo que me has comentado, pues pura buena noticia al parecer. Es una locura, es una auténtica locura lo que consigue Astro Bot. Creo que esto que habíamos venido pidiendo desde hace ya años, siento, desde pues prácticamente desde que nació como equipo Team Asobi, ¿no? Y como poco a poco fue fue haciendo todo y fue presentando todo lo que le soltaba PlayStation, ¿no? Y después de lo que fue en específico Astro Bot Rescue Mission y Astro's Playroom, ¿no? Para estrenar nuestro PlayStation 5, pues era justo y necesario, ¿no? Que le dieran chance a este equipo, que fue lo único que sobrevivió de Japan, le dieran chance de un juego completo, ¿no? Creo que ya era justo. Acá inicié con este nivel porque tiene esta mecánica, Sebas, y acá nos empezamos a dar el tipo de dar cuenta del tipo de juego que es esta mecánica en la que yo tengo que tocar esta pared, acá como pueden ver con Astro Bot, y ustedes no lo pueden sentir, pero además de sentir claramente como la textura esta metalosa con relieve que tiene la pared, yo la idea es que cada uno de estos bloques en específico tiene una textura diferente, la cual yo siento en el DualSense. Entonces, okay, al momento que yo siento esa textura diferente, es el bloque que tengo que presionar, que en este caso es el que estoy presionando. Entonces, digo, de ahí de entrada te das cuenta del juego tan especial y tan específico que es que es Astro Bot, ¿no? Que es un juego que, al igual que como lo mostró Playroom, Astro's Playroom, es un juego que lleva el uso del DualSense en específico como a un nivel que me mortifica, ¿sabes? Lo creativo que puede ser y el verdadero potencial que tiene la tecnología del control de PlayStation 5, que creo yo que, si bien se ha usado, ¿no? Se ha usado en diferentes juegos y todo eso, absolutamente nadie lo ha hecho como lo ha hecho Team Asobi, tanto con Astro's Playroom como ahora con Astro Bot, ¿no? Sí, justamente con Sensation este juego, obviamente pensamos que era una, o bien se dio a entender que era una secuela directa a lo que fue Playroom, y mucha gente tenía la duda, ¿no? De que si iba a ser solamente otro tech demo del Play 5, de las posibilidades que tenía el control y la consola y todo este tipo de cosas, y más que nada, y no solamente fue un plataformero hecho y derecho, o a gran escala, por así decirlo. Y en ese caso, ¿cómo lo sentiste? O sea, ¿sí es como tal ya un juego ya como en, es en el único escala, platformer o... 3 es el único platformer 3D, ajá, que creo yo, o sea, ever, que creo yo se puede sentar a la mesa con los Mario Galaxies, se puede sentar a la mesa con los Mario 3D World, con lo que hace Nintendo en general, puede ponerse al tú por tú. Inclusive me atrevería a decir que en Nintendo yo creo que va a haber algo de celos, inclusive por las ideas y por cómo se siente el juego en general. Es una hemorragia de creatividad, es una hemorragia de buenas ideas, de gráficas súper impresionantes, de momentos épicos. El juego también, además de ser muy colorido y muy bonito, es un juego que sabe ser épico, ¿no? Que sabe ponerse épico por momentos, y ahorita se los mostraré, por supuesto, en acción y todo eso. Es un juego que no solo también es celebra con mucho fanservice y cameos increíbles a PlayStation, sino en general al gaming, ¿no? Porque pues también las referencias a otras, a series que no son, que salieron inclusive en otras plataformas, no solo como exclusivas first party de PlayStation,
Están muy presentes, ¿no? A todo el legado de Japan Studio está también muy, pero muy vivo en Astro Bot. Entonces, es un juego, Sebas, al que el único problema que tiene real, ajá, es que se acaba, güey. Es su único problema. Es el único tema que veo, yo creo que a lo largo de sus poco más de 80 niveles, no encontré uno solo que yo dijera, ah, este estuvo como sí, como medio normalón, como que este sí lo hicieron un poquito con flojera. Ninguno, güey, ninguno. Todo lo que ves en el juego se siente hecho con tanto cariño, güey, con tanto gusto de hacer las cosas. O sea, con cero hueva, ¿sabes? Es un juego hecho con cero hueva, ¿no? Entonces, y hecho con muchísima pasión por el género, por PlayStation, por el hardware en específico del PlayStation 5 en específico. Ajá. Okay, sí, no, sí, sí. Así es como se siente Astrobot en general. Sí. Ay, qué bueno que me dices eso, porque sí, yo tenía la duda de que iba a ser un juego un poco más tradicional, en el sentido de su plataformero, en su aproximación a las plataformas, pero por lo que estoy viendo, por lo que me has comentado, pues sí parece que va a ser la experiencia que pues la gente ha esperado, ¿no? De Sony, para que se compitiera directamente con Nintendo en este apartado de plataformas. Sí. Que si bien nuevamente el Play 1 nos entregó Crash, que pues, Crash es un buen juego, pero no le llegaba justamente lo que hacía con Nintendo con Mario. Pues aquí ya lo vemos ya en acción. Y justamente te quería preguntar un poco sobre todos los cameos y este aspecto del legado de pues, que nos presenta ahorita el juego. Un poquito más adelante vamos a hablar de eso, Sebas. Ah, okay, okay. Ahorita me gustaría hablar como más de específicos de Astro Bot como videojuego. Sí, sí. Parte del, y creo que eso hace que su diseño sea tan elegante, porque parte de cosas bien sencillas. O sea, Astro puede brincar, puede hacer el doble salto con los propulsores y puede dar un golpe, ¿no? Yo usando cuadro doy golpes y ya, güey. O sea, ese es el core del juego. Lo interesante es cómo Team Asobi encima de eso, con los power-ups, que por ejemplo ahorita estamos viendo uno de ellos, que son estos guantecitos de rana que prácticamente te convierten en un boxeador, pero también sirven, por ejemplo, para jalar algunas cosas que están a la distancia o colgarte, ¿no? Por ejemplo acá, para colgarme acá. Acá lo interesante es cómo Team Asobi, partiendo de pues un concepto y una idea como tan pero tan simple, ¿no? Tan pero tan simple, y de un platformer que podría parecer muy sencillo, cómo va sofisticando y sofisticando y sofisticando eso a través de cosas como los power-ups, a través de cosas como el espectacular diseño de niveles y el también gran, gran diseño de enemigos y de jefes, ¿no? Los jefes... los jefes son un pedo especial, son un tema del que hay que hablar, ¿no? Es un asunto muy, pero muy, que le da tanta vida y tanta personalidad al juego que, repito, me mortifica lo tremendamente bien hecho que está. Ajá. Entonces, así es como funciona de manera como bien sencilla. Cada mundo, cada nivel tiene como su propio mame, su propia idea, su propia temática, no solo a nivel visual, que por ejemplo acá estamos viendo una selva. No solo a nivel visual, sino también a nivel de core gameplay, ¿no? Cada uno tiene su... se repite el uso de los power-ups, sí, pero cada nivel en realidad tiene una propuesta diferente usando power-ups que tal vez decías, ah, pues ya lo usé, ya no hay tanto más que usar. Solo hay uno en específico que lo vamos a ver porque fue uno de los mejores momentos, creo yo, de todo el juego, que solo se usa en un solo nivel. Eso me sorprendió porque es una idea de verdad fantástica. Pero sí, repito, es un juego que se siente también muy curado, ¿sabes, Sebas? O sea, como que a nada le sobra, nada le falta, ¿no? Oye, ¿y qué tan largos son los niveles? ¿Son como cortitos? Pues o... ahorita, fíjate, ya... Depende cómo los pases, o sea, yo sí los pasaba con obsesión de conseguir todo. Mira, te muestro acá. Ahí como puedes ver, y ahí algo de spoilers de los robots temáticos. Ahí tu tío Phil prestó a Crash, y ahí vemos también a Jack. Como puedes ver, hay dos tipos de coleccionables principales. Los robots que son 300 en total. Ahorita los vamos a ver dónde los tengo acumulados. Son 300 en total, de los cuales 150 son temáticos de sagas, repito, no solo de PlayStation, también hay de Konami, hay de Capcom, hay de un montón de terceros. Hay Kiryu, en un previo vi a Kiryu, Hay de Bandai Namco, exactamente, hay de Sega, ¿no? De, sí, ya está spoileando, hay una cuenta que está spoileando, que está spoileando mucho, pero sí, sí. Sí, hay como, ahí sale el de Laika Dragon, por supuesto, hay de Sega, de un montón de publishers, ¿no? Pero te digo, son los robots,
que puede variar dependiendo del nivel. De 7, hay unos de 10, hay unos de 1, hay retos nada más de un solo robot. Y estos chips, que son como estas piezas de rompecabezas, que también son otro coleccionable. Y este remolinito, que eso significa que hay portal dentro del nivel. Los portales son salidas alternativas, son salidas secundarias, por así decirlo, de algunos niveles. No todos los niveles tienen salidas secundarias, solo algunos. Que lo que haces es que tú, cuando tomas una de estas salidas alternativas o secundarias, abres los mundos del nivel 6, que es un nivel especial. Ahorita les muestro un poquito más de cómo está estructurado el juego. Pero sí, esos son los principales coleccionables. El juego está muy hecho para sacarle el 100% y es muy lograble. Eso creo que también está padre. Ahorita también les platico un poquito más de cómo es que funciona, porque trae una ayuda que yo agradecí enormemente para los que somos los obsesivos de conseguir el 100% en este tipo de juegos, para que no nos mortifiquemos tanto, Sebas. No nos mortifiquemos tanto. Esto, me encanta también que el juego tiene jugabilidad en todo, güey. En el final de sus niveles, en el hub, ahorita veremos un poquito del hub y todo eso. Todo tiene gameplay, porque esto, que son monedas extras que puedes conseguir al final de cada nivel, es un minijuego, y en todos los niveles es diferente el patrón que tienes que seguir para conseguir el cofre de las 100 monedas. Entonces, todo es jugable, güey. Todo es interactivo, todo hace ruidos, todo tiene animaciones. Es un juego tan lleno de vida que no lo puedo creer. Pero bueno, contándoles un poquito de la estructura, ahorita vemos otro nivel. Mira, te muestro, vámonos para acá. A ver. Muy Mario Galaxy. Sí, muy Mario Galaxy. Tenemos esto, que es prácticamente los mundos, tal cual. Son 6 mundos en total. Son 5 normales y este, que es la galaxia perdida. Que esta es la que te digo, los niveles de este mundo en específico. ¿No? ¿Mande? Con los portales, ¿no dices? Exactamente, son los que desbloqueas con los portales. Igual y ahorita nos da tiempo de venir a ver uno, aunque sea. Son los portales, pero estos son los mundos en general. Acá está nuestro hub principal, acá en medio, que es el Crash Site. Que es donde se estrelló la nave nodriza, que es un PlayStation 5. Y aquí es donde vas acumulando a todos tus robotitos. Ahorita, si quieren, vamos a ver un poquito de eso, porque también es bastante, bastante especial. Y a su vez, cada mundo, cada nebula, ¿no? Nebulosa, que es así como lo dividieron, que me pareció bastante elegante que usaran nebulosas como tal, está separado en planetas, que los planetas son pues los niveles. Pero, pues, como bien decía Sebas, muy a la Mario Galaxy. Ahora, los mundos, por ejemplo, hay los mundos normales, que son como el que acabamos de pasar, y también hay retos mucho más pequeños, que son, por ejemplo, miren, vamos a jugar este. Que estos me gustan muchísimo, porque tú estás explorando acá el... y ahorita no lo vamos a poder ver porque pues ya están desbloqueados, pero tú estás explorando acá el espacio con el DualSense, ¿no? Que es tu nave secundaria, y de pronto aparece un cometa, y si destruyes el cometa, te aparece uno de estos munditos, uno de estos nivelitos, por así decirlo. Entonces, oye, si por ejemplo no destruyes el cometa, ¿qué pasa con ese nivel? ¿No aparece? ¿O no aparece, lo ves, después? Pero el cometa te vuelve a salir, te puede volver a salir. Ah, okay. O sea, se te puede pasar, pero te vuelve a salir. Sí. Va. Si no lo destruyes nunca, pues nunca te va a salir, chingado nivel. Sí, pues, pero pero sí, o sea, no entren en pánico, pues. No entren en pánico de si les llega a salir. Este es uno de los mundos que les digo que es nada más un pequeño reto. Mira, este me gusta muchísimo. Porque es este armadillo que es como una pelota. Entonces te subes en él. Y acá la idea, pues, obviamente, es llegar al final del nivel. Ahora, la estructura también de los niveles, y eso es muy importante mencionarlo, de Astrobot, es esta estructura contenida. Es una estructura contenida en la que hay que llegar normalmente de punto A a punto B en niveles, repito, contenidos muy lineales. No, muy lineales. Se van por esta escuela más a la Mario 3D World que a la Mario. ¡Ay, cabrón! Que a la Mario Odyssey. No, totalmente. Lo que sucede un poco con este asunto es que hay algunos niveles en los que sí se suelta un poco la mano, es decir, te dejan explorar un poquito, pero y sí te llegas a sentir un poco con Mario Odyssey más bien, más que como en 3D World, pero la verdad es que la mayoría siguen esta estructura contenida lineal, en la que lo que brilla es el platforming. No tanto exploración ni nada por el estilo. Acá lo que importa al final del día es más bien el plataformeo puro. Pero sí, como puedes ver, este nivel fue eso y ya.
se acabó. Parpadeé, ¿no? Se acabó. Rescatas a un robotito y se acabó. Son estos niveles como súper, súper rápidos. Pero bueno, vamos al hub, Sebas. Vamos al hub principal para que también lo veamos porque está muy bonito. También me impresiona cómo esto que vamos a ver, que pues al final del día es un hub, también tiene un chingo de interactividad y se siente como un mundito abierto. Porque tú lo que sucede es que conforme vas rescatando a los robots, hay como puedes ver en este save file que les cargué, ya es prácticamente al final. No cargué el final para no spoilear mucho. Pero acá, como pueden ver, pues tengo reunidos a toda la banda, a toda la pandilla, Sebastián. ¿A la banda norteña? A toda la banda norteña. Y mira, mira quién está acá, güey. A ver. Mira, Sal. Mira, tú ves ahí. Sly, uff. Sly Cooper. Ah, mira. Hombre, Sly Cooper. Acá está, estos son obviamente de Uncharted, ¿no? Acá está Solia echándose una cervecita. ¿Me está jugando Marco Polo? Nathan Drake jugando ahí Crash, ¿te acuerdas de esa escena tan icónica? Ah, sí, del 4. Sí, de Uncharted 4. Por acá, mira, tenemos a tu tío Pyramid Head. A tu tío Pyramid Head. Qué bonito. Acá tenemos qué bonito a Richter. A Richter. Y hay algo muy cool, mira, acá mientras. Acá vemos algunos otros. Ay, no quiero spoilearles demasiado. Acá Dante, fíjate. Ahí está tu tío Dante de Devil May Cry. Acá hay una zona de Metal Gear. Mira, está Grey Fox. Grey Fox. No, y acá. ¿Es David Hayter o no? Es otro. ¿Es David Hayter o es el otro? Pues este es Grey Fox. Acá está Snake. Y hay Snake. Mira, este es Big Boss. Con un plátano en lugar de pistola. Y acá me gusta mucho que Raiden está cortando sandías. Ese demo, sí. Ese demo épico de las chingadas sandías. Acá God of War. Mira, acá Deacon St. John del polémico Days Gone. Acá ve nada más. ¿No están los de Concord? No, Sebastián. ¿No están? No, fíjate que no salen los de Concord. Pero mira nada más. Amaterasu. Mira acá Ace Combat. Un piloto de Ace Combat. Los patapones. Y me gusta que las referencias, obviamente, ¿no? Ratchet & Clank. O sea, las referencias son pues muchas a mira el pinche androide de Detroit Become Human. Son evidentemente a series muy reconocidas, ¿no? Como el propio Crash, que ahí Xbox prestó a Crash, al parecer. Son unas series muy reconocidas de PlayStation. Pero también se van bien darks, ¿eh? O sea, se van bien darks de tener referencias a Siren o tener referencias, encontrar el perrito de Humanity. Por ahí debe de andar el cabrón. Pero yo dije, Humanity, bueno, güey. No, entonces, sí, o sea, creo que se van por lo obvio también, ¿no? Acá un Helgast, ¿no? El caballero de Demon Souls, ¿no? Acá obviamente Trico ay, se me fue el nombre, no puede ser, de The Last Guardian. The Last Guardian, sí. The Last Guardian, ¿no? Acá, Kat, ¿no? Se llamaba de Gravity Rush. No, acá los de Tekken. O sea, además de las obvias, repito, hay unas bien oscuras acá, Patapón, ¿no? Etcétera, etcétera. Luego, hay algo bien cool, hay algo súper cool. Acá, hay Knack, mira, acá está Knack, se las paró. ¡Oh! Goti. Acá está Knack, lo quiero correr. Hay algo muy cool que es este sistema de gacha. Ajá. En el que tú, además de desbloquear a los robots que vas rescatando, que es la única manera de sacarlos, les puedes encontrar aditamentos. Por ejemplo, ve este Tolnek. Pues me imagino que evidentemente ha de ser para Aloy. Pero les vas encontrando a aditamentos. No, por ejemplo, ella es pues de Gravity Rush. No me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Pero, por ejemplo, Pyramid Head viene sin su espada. Entonces, la espada del Pyramid Head la tienes que sacar en este gacha. Que son las moneditas de oro, tú las metes y, mira acá. O sea, viene el protagonista de Nioh. Órale. Este es de Nioh. Es el de Nioh. No me acuerdo cómo se llamaba, pero es el de Nioh. Todo así de bueno. Entonces, mira, Sebas, trae Wipeout. La primera mención de Wipeout en años para Sony. En años, güey. Sí, sí, sí. En años. Entonces, sí, trae un montón de. Trae un montón. Ah, mira, también te puede salir basura. Entonces, este gacha es adicción pura, ¿eh? Mira ahí la banderita para el patapón.
para el patapón. Entonces, este gacha, la neta, es adicción pura. Además, puedes desbloquear cosas como mira, esto es para... Ay, ¿cómo se llamaba? Rezogon, ¿no? Se va así, ¿no? Según yo. Sí, creo que sí. Según yo, estos son de Rezogon. Sí, de Rezogon. De Rezogon en específico. Porque a mí también viene el de Rez. También viene el mono de Rez. Y tú también así de, ah, bueno. Órale. Referencia. Mira, el de Demon Souls. Ve qué bonito está, güey. No, no mames. Entonces aquí te vas a pasar horas. Aquí te vas a pasar horas juntando. Sí, sí, mira, no, Faisar. Sí. Uf, güey. Eso que cuando me empezaron a salir pilotos de Wipeout fue así de, güey, ya llorando yo. Sí, está demasiado bonito todo este pedo. Pero bueno, también este asunto es que en este mundo hay como ciertas zonas que tú puedes desbloquear. Mira, ahorita les muestro en el mapa. Mira, son como estas zonas en las que tú puedes ir desbloqueando como a diferentes robots y diferentes cosas, pero vas necesitando la ayuda de tus robots. Te va pidiendo como cierto número de robots para poderlas ir abriendo. Mira, vamos a ver. O sea que los robots no solamente son coleccionables, sino que también son un elemento para avanzar. Okay, exactamente, okay. Exactamente. O sea, no puedes también tú pasar el juego, por así decirlo, simplemente... Sin coleccionar nada. Sin juntar robots. Hay robots, evidentemente, en algunos niveles, que es como... Mira, ahí está el Tolnik. Que evidentemente... Mira, por ejemplo, acá... Por ejemplo, para entrar a esta zona necesito 30. Oh, entonces okay. Le pico y vienen para acá. Mira, ahí vienen todos. Entonces son como Pikmins. Son también, como Pikmins, ¿ves? Mira, son como Pikmins. Creo que es una buena idea para un juego completo, ¿eh? Fíjate. Y creo que Astro Bot también tiene mucho eso, que es de esos juegos. Y creo que al final del día, por eso le pusimos la calificación que le pusimos. Vayan a checar nuestra reseña. Que son de esos juegos que tiene ideas tan buenas. Tiene ideas tan, pero tan buenas. Que muchas de esas ideas precisamente creo que fácilmente se podrían expandir a juegos completos. Y creo que eso es difícil, ¿no? Sebas, verlo en este... Mira, ahí está el de Rez. El de Rez resalta bien cabrón. Qué el madre. De Rez resalta bien cabrón, güey. Ton neón. Mira, acá no sé qué habremos. A ver, acá que hay ¡Hala! Este caballito. ¡Ah, no mames! Es este... Ah, el de... ¿Cómo se llama? Ah, el de Shadow of the Colossus, ¿no? Ajá. Sí, el de Shadow of the Colossus, que pues tiene un destino ahí que no, lo spoileó, ¿no? Muy triste, muy triste. Muy triste. Muy triste, uf. Sí, por ahí evidentemente hay mucha, fíjate, y Tim Asobi evidentemente, pues haciendo referencia a su historia, hay mucha referencia en específico a Japan Studio, ¿no? Evidentemente, pues ahí nació Tim Asobi, ajá, de Aizon. Entonces dijeron, vamos a hacerle mucho ruido a los juegos que hicieron nuestros compañeros de Japan Studio, que digo, Japan Studio dicen que era un desmadre, también. Hay mucho. Además, digo, ya para salirnos de esto y mostrarles otro nivelín. Ajá. Otro nivelini. Acá puedes personalizar tu nave, el control. Mira, les muestro si quieren un poquito. Para que vean algunos de los colores. Mira. Este es el control que traemos. Acá vas desbloqueando diferentes pinturas. Estas también las sacas en el gacha. Okay. Para cambiarle los colores al control. Nada demasiado... ¿No hay las ediciones especiales de control? Creo que hubiera estado padre. No, fíjate que no. Hubiera estado padre. Sí, hubiera estado chingón. Sí, gran punto. Sí, hubiera estado chido. Hubiera estado chido, pero no. Son diseños ahí pues inventados por... Por Tim Asobi. ¿No? Sí, hubiera estado chido, ¿no? Tener el de Spider-Man y el de God of War y el de Concord. Fantasy. El de Concord. Ay, Sebastián. Pero bueno, también hay trajecitos ajá, específicos, ¿no? Que puedes equiparle aquí a Astro, ¿no? Que puedes usar o no. Me gusta mucho. El casquito ahí de Gran Turismo. Está padrísimo. ¿No le puedes poner un VR2? Por acá de Ico, fíjate. No, pero hay un power-up. Ahora que lo mencionas, Sebastián, hay un power-up. Que es un visor de VR. Se pone un visor de PlayStation VR. Mira acá de Ico, ¿qué me dices? ¿De peruanito, Sebas? De peruano. ¿Qué me dices? Sí. Andar de peruano. O mira, ahora que está de moda andarse vestiendo de mujer. Te puedes vestir acá de Cat de Gravity Rush. Mira. Ah, ok. Ahí andas. Por si a usted muy le gusta ese cotorreo, se puede acá también. Pero sí. Entonces, así
Así la cosa de los coleccionables y todo este hub hermosísimo que acá, como puedes ver, está el PlayStation 5, que pues parte de la historia es precisamente que lo tienes que ir reparando. Acá lo ven completo porque pues ya está completo, pero conforme vas avanzando pues vas poniendo diferentes partes y todo ese asunto, ¿no? Entonces, así está la cosa. Vámonos para acá. Vámonos por acá para enseñarles un poquito más del nivel. Fíjate, ¿no sirve al nivel 2, Sebas? Sí, para mostrarles uno de los creo yo, de las ideas más locas que me ha tocado ver a mí. Sí, pues mientras más alocado mejor, a ver. El más alocado que puedas mostrar. Mira, fíjate, Sebas, fíjate. Al fin, tú ahorita en un momento más vas a decidir si spoileamos o no algo. ¿Por qué? Y les voy, para que lo vayas pensando, a ver, Sebas. A ver. Bueno, mira, antes, checa este power-up. Este power-up, lo que tienes que es una mochilita, ahí de ratón, te conviertes en Mickey Mouse. Uh-huh. Y acá te encierran y dices, ¿qué pedo? Y tú a la hora de apretar R para activar el power-up, ve lo que pasa. Uf. No mames, güey. Te haces miniatura y como puedes ver, todas las partes estas del nivel están pensadas para ti. Por ejemplo, ve esto que tú dices, puta, ¿acá cómo paso? ¿No? ¿Acá cómo paso? ¿Qué? Okay. Uh-huh. Pues como puedes ver enfrente, hay precisamente pues como plataformas que al parecer puedes usar. Entonces la idea es que tú te haces pequeñito y me pasas por acá, güey. Entonces, ahorita les muestro más de este nivel. Este fue de los momentos que dije, a la madre, güey. Si no andan, No andan con mamadas, andan chidos. No se andan con estupideces, güey. Sí, la gente de, de ti más obvio, o sea... Sí hay mucha propuesta, ¿sabes? Sí hay mucha idea que, pues, yo no había visto pues, ni siquiera en juegos de, pues, el propio Nintendo, ¿no? Que evidentemente es la comparación como más, más cercana o más, inclusive justa, ¿eh? Que yo diría podemos hacer. Pero bueno, acá mientras les enseño más, te iba a decir, Sebas. Al final de cada mundo, una vez que tú derrotas al jefe, que sí vamos a ver un jefe, ahorita terminando este nivel ponemos un jefe. Al final de cada mundo hay un nivel especial que desbloqueas. Ese nivel especial está total y completamente inspirado en una IP específica también de PlayStation. No les voy a decir cuáles son porque creo que la sorpresa pues mucho tiene que ver precisamente con eso, con que te sorprendan con, no mames, voy a jugar tal o cual cosa. El tema acá es que no es solo un pedo estético, ¿sabes, Sebas? O sea, no solo es un tema de, no sé, por ponerles un ejemplo, hay un nivel de Wipeout y el nivel de Wipeout son como pistas en el espacio. No. Y Wipeout no es de los, desgraciadamente no es de las series que se toman como... como referencia, pero ve este chorro de agua que no puedo usar si estoy en tamaño normal, entonces me hago chiquito. Y ese es volador, ¿no? No solo es que sea un tema estético o sonoro, que lo es, por supuesto, estos niveles están altamente tematizados de la serie que están representando y también la música, agarran música del juego y le hacen como un mix para que se adapte pues al mundo de Astro Bot. ¿No? Como tal. Es que ve estos detalles, por ejemplo, Sebas. Acá abajo hay un robot. No lo van a poder ver, pero bueno, es que ya está desbloqueado. Pero acá abajo hay un robot escondido debajo de la sábana. Entonces tienes que meter como ratoncito así, justo así, abajo de la cobija. Y para descubrirlo, te tienes que hacer grande y ya quitas la cobija y ahí aparece el robot que estaba escondido, ¿no? En específico. Entonces, eso creo que está muy. Pero son ideas. Gran idea, la verdad. Muy creativas, güey, ¿no? Sí, muy creativas con lo que tienen. Pero te decía que además de que hacen estos remixes para quedar con el increíble, creo yo, soundtrack de Astro Bot, lo que hacen es que las propias mecánicas del juego que están representando son adaptadas / combinadas con las de Astro Bot. Okay. Y eso te da como resultado algo... algo tremebundo, Sebastián. Algo que yo no me esperaba para nada encontrar en el juego. Algo que, que dices que ya te das cuenta así de no mames, qué videojuego tan tremendamente especial estoy jugando. No es nada más un platformer con un robot bonito y referencias a PlayStation. Y ya. No, creo que es la manera
es de las maneras más impresionantes que yo he visto de hacer fanservice y o tributo a una serie por, en específico, ¿no? Entonces, sí es algo bien especial. Y mi pregunta, Sebas, que tú vas a decidir al final del día, a ver. Tiene que ver con si mostrar o no uno de esos niveles. Uno solo, es mi pregunta. Yo digo que sí. ¿Cómo ves? Por lo que me comentaste ahorita, si ya me convenciste, ya quiero ver, o sea, quiero... Ay, cabrón. No sé qué tal un The Last of Us, aquí un horror. Algo así podría pasar. Les voy a decir, no les voy a decir si sí sale o no The Last of Us, pero podría pasar. Va, entonces mostramos uno. Sí, uno. El primero, para que no sea tan spoiler. Tenía idea de mostrar el segundo. El segundo está bien. Vamos a mostrar el segundo. Podría ser o no considerado spoiler, pero creo que es algo que tienen que ver, ¿saben, amigos? Creo que es algo que hace muy diferente a Astrobot de cualquier otra cosa. Y la verdad es que creo yo, ahí veo, por ejemplo, mucho potencial para que Nintendo hiciera algo similar, güey, ¿sabes? O sea, porque si Play tiene legado, si PlayStation tiene legado, pues el de Nintendo es todavía más impresionante, ¿no? Es todavía más rico el legado. Entonces... hay mucha tela de dónde cortar, pues es mi, es mi punto con todo ese asunto. Entonces, sí, es la situación. También digo, el juego es un juego que evidentemente todo el tiempo está usando el DualSense. Espérense que les dure un minuto la batería del DualSense, ¿no? Que en mi opinión es el mejor control jamás hecho, el DualSense, con el gran bemol, la gran desventaja, pues, de... del tema de la batería, ¿no? Eso sí es un pedo. Y Astrobot, vaya, que ocupa todas las funcionalidades, giroscopio, vibración háptica, gatillos adaptables, todo el tiempo, güey. Inclusive en mecánicas de juego como las que ya les describí, ¿no? Entonces, está padrísimo. Acá cuando vean banderita dorada, es que ya está al 100%. Que Defa es un obsesivo compulsivo. Sí, la neta, como pueden ver. No, te digo, está muy lograble. Porque al principio de cada... Ah, mira, es que no mostré, Sebas, qué mal, estoy bien idiota. Bueno, ahorita les muestro, ahorita seguro me acuerdo de mostrarles. Hay una ayuda precisamente para llegar a ese 100% súper agradable. También hay estos niveles especiales. Mira, vamos a jugar unos que están dedicados a cada uno de los iconos de PlayStation. Hay niveles especiales de triángulo, de cuadrado, de círculo y de X. Ay, cuando dijiste iconos niveles... pensé en personajes, ¿no? Literalmente los... No. Los iconos. No, pues acá ya hicieron personaje al triángulo del control, güey. Sí. A ese punto llegamos. Y estos niveles en específico que también son como estos retos, pues creo que la comparación más cercana es a lo que pasaba cuando te quitaban el Flood en Mario Sunshine. Son los más retadores de todo el juego. El juego Astrobot, pues es un platformer también bastante llevadero. No les voy a decir que es un juego difícil, ni mucho menos. Pero estos retos en específico, sobre todo los últimos, que son los de la X, sí son, tienen muy buen nivel de, dificultad, ¿no? De dificultad. Ajá, o sea, sí me tomaron algunos intentos poderlo lograr. No, acá es que lo pasé rápido. Pero sí, sí, están padrísimos, güey. Están chingosísimos. Los está niveles chido, estos de iconos de Play están chidísimos. Vamos a un jefe. Vamos a un jefe. Acá al pulpito. Que fue de mis favoritos. También este jefe está increíble. Acá también en los niveles puede haber. Acá yo lo estoy controlando con el giroscopio los giroscopios del DualSense. Sí, pero imagino que puede ser igual con el stick, ¿no? No. Es full giroscopio. Okay. Sí, ese nada más con el giroscopio. Y me encanta que desde ahí se pone jugable, güey. O sea, desde ahí puede haber, por ejemplo, uno de los chips escondidos. Entonces, desde que entras al mundo, ya estás directamente interactuando con con los escenarios y toda la cosa, ¿no? Entonces, mira acá. Me hubiera gustado que fuera otro Power Up, para que vieran otro Power Up. Pero bueno, vamos a usar acá que... te digo, cada uno de los jefes también normalmente se centran en una idea en una mecánica específica de juego. Pero mira, vamos a ver al Pulpini. A ver, pulpito. Ahí viene, cabrón. El juego también usa mucho este pedo de la escala, de las dimensiones. Todos los jefes son así gigantescos, güey. Son así grandísimos, ¿no? Eso creo que me gusta mucho. Uy. Hay que correr.
y le pegas. Y me imagino que cada jefe utiliza un power-up diferente, ¿no? Sí, 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 sí. Ocupa un power-up diferente, que normalmente el power-up fue introducido slash destacado en su mundo, en el mundo en el que estás, ¿no? Entonces, más o menos de ahí parte la cosa. Acá también algo muy impresionante es el logro que hay. Digo, ni hemos hablado de lo gráfico, ya lo están viendo, pero el juego gráficamente es un juego que se te cae la quijada. Creo que nadie trabaja texturas como Kimasobi, güey. O sea, texturas tanto del ambiente natural como sintéticas. Es una locura, güey, cómo se ve. O sea, ve ahí cómo se ve la piel del pulpo, el detalle del visor que tiene como para bucear. Es una auténtica cerrada, güey, el tema del juego. También algo que tiene mucho es que el diseño de niveles, como que nunca sabes bien hacia dónde vas a llegar. Hay uno en específico que ve como las bolas estas marcan hoyitos en la arena. Está muy cabrón. Sí, está increíble, está muy, muy chingona. Te digo que nunca sabes con qué te va a sorprender un nivel o un jefe, porque hay uno en específico que es que todo el nivel es como de relojes de arena, ¿no? Okay. Y tú vas ahí muy tranquilo en el nivel y vas, visitas como una villita, ¿no? Como una ciudad como de Aladino y toda la cosa. Y de la nada, güey, empieza una tormenta de arena y empieza una pelea con un, genio, con un pinche genio. Órale. Así en medio de la tormenta de arena, súper épica. Entonces también algo que tiene Astro Bot es que es un juego siempre que empiezas un nuevo nivel, en realidad no sabes con qué pinche locura te va a salir, ¿no? Siempre que empiezas una pelea contra un jefe, no sabes para dónde te va a llevar la pelea contra el jefe, ¿no? Entonces, eso me parece también de las cosas más destacadas que tiene el juego, ¿no? Que hay que darle en su guantecito. Sí, te mantiene de siempre al tanto, ¿no? El filo del asiento. No te deja de sorprender el juego, no te aburre nunca, güey. Nunca, 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 nunca. ¿No? Nunca dices, ay, otra vez eso, ay, otra vez aquello. Nunca, güey. Nunca, desde que empieza hasta que termina. Es sorpresa. Y eso creo yo, pues es tremendamente valioso, creo, en cualquier videojuego, ¿no? Mira, creo que acá, ve, checa, o sea, acá un ejemplo y dices, ya le gané, o qué está haciendo este cabrón, y ve esto. O sea, de pronto abre las aguas, hay como Moisés. Y el jefe sigue, y acá como, o sea, volteas para abajo y hay un barco ahí hundido, o sea, abre el mar básicamente, y empieza esta sección en la que, pues es como un nivel básicamente en la que, mira, va haciendo tsunamis, checa. Va haciendo tsunamis y yo tengo que estar en terreno elevado para que no me lleve el tsunami. Y esto sigue siendo la batalla contra el jefe, güey. O sea, no ha acabado la batalla contra el jefe. Pero los propios jefes se transforman medio en niveles, güey. ¿No? Eso... No puedo expresar la felicidad que me da este tipo de cosas, ¿no? Acá regreso y ya. Ahorita vamos a continuar con la batalla. Entonces, sí, está muy cabrón. Está cabrón, ¿eh? O sea, todo lo que me estás mostrando... Pues sí, te habla de la atención que tiene Kimasobi. O sea, no creo que otro estudio de PlayStation en este momento esté trabajando en algo tan mágico, ¿sabes? O sea, si bien obviamente sí, todas las empresas AAA que están en desarrollo, pues van a ser increíbles, lo que tú quieras. Sí. Astro Bot luce como este juego que todos los fans van a apreciar. O sea, sin importar en qué época empezaron a jugar con PlayStation, o jugar videojuegos en general. Te diría que en general, o sea, seas o no fan de Play, igual creo que vale mucho la pena, güey. O sea, sí, qué batallaza, güey, con este pinche pulpo, güey. Espectacular, ¿no? O sea, sí, fuera de este pinche universo, güey, el pedo este, ¿no? Y creo que es la calidad de los PlayStation Studios, o sea, de lo que hace... Mira, está Kratos. De lo que hace Santa Mónica, de lo que hace Naughty Dog, de lo que hacen Insomniacs en estos estudios, en estos juegos, perdón, tan cinemáticos, eso aplicado a un platformer 3D. Imagínense esa calidad de esos juegos aplicado a un plataformero en tres dimensiones. De ese tipo de calidad estamos hablando. Entonces, sí, así la cosa. Un nivelito rápido, Sebas, antes de ya, porque también para quien no se quiere spoilear lo del nivel especial extra que les digo, creo que es justo fíjate, está bien bonito este pinche nivel está bien bonito.
Para quien no se quiera spoilear, les vamos a avisar, amigos, antes de entrar a ese nivel, vamos a avisar para quien se lo quiera saltar, no lo vea, porque pues, si es una sorpresa, si son sorpresas ahí bonitas. Les repito en específico estos niveles, que ya habrá momento. Mira, acá está esta mecánica de la luz. A mí mecánica de luz que vaya apareciendo plataformas, Sebas, ya ganaron, ¿eh? Ya ganaron, increíble. Ya me tienen, güey, ya me tienen. Ya me tienen más que a bordo. Sí, entonces, el juego técnicamente está espectacular, 60 cuadros, el juego está en 4K. O sea, güey. ¿Qué más quieres? No hay nada mal con Astro Bot, Sebastián. No hay nada mal, te digo. El único problema es que el juego se acaba, inevitablemente se acaba. Que hablando precisamente de tiempos, creo que está bien, pero pues sí, o sea, si me lo preguntan, me hubiera gustado que durara el doble. Sí, definitivamente me hubiera gustado que durara el doble, pero también también no creo que a Team Asobi le hayan dado el presupuesto que tiene, que haya tenido The Last of Us 2, ¿no? O God of War Ragnarok. O sea, creo que para nada. Es un juego que si se van por el 100% les va a tomar, creo yo. Al menos ese fue mi time, mi tiempo de juego. Les va a tomar alrededor poco más de 15 horas. Ok. Más o menos. Está bien. Para un punto por menos, creo que es un buen tiempo. Si se van. Otra vez no les enseñé lo de la ayuda esta para el 100%. Chingado, güey. Se me olvida, no mames. Es que es al principio de cada nivel ese pedo. Si se van por. Tal vez sí medio ir buscando, pero no estarse regresando a los niveles. Me imagino que se irán a acabar el juego en unas 13 horas. Okay. Más o menos. Alrededor de 3 horas. ¿Es cortito? Sí es cortito, pero pues también para el género no está tan mal, ¿no, Sebas? Siento. Sí, no, para un plataformero en 3D creo que están muy bien las 10 horas, 10, 13 horas que si vas normal, 15 tal vez más si es completar todo el juego. Creo que está un poquito menos de Mario Odyssey, pero está a la par Mario de Odyssey, muchos componentes. Fíjate cuánto género duraba. Sí, sí. No, ahora, también les puedo decir que es un juego que se presta muchísimo a así acabarlo al 100%. O sea, es muy acabable al 100%, ¿sabes? Por eso les diría que en realidad la duración del juego es más bien de 15, 16 horas, okay, más que el otro. No es tan difícil, pero bueno. Pues, amigos, ahorita ya vamos al tema del nivel especial, para mostrárselos un poquito. Si usted lo considera spoiler, pues gracias por habernos acompañado en este nuevo gameplay. Ya pueden checar nuestra reseña y todo eso. Entonces, para quienes se queden, amigos, prepárense. O les damos otro. A ver, vamos a darles cuenta hasta 10, Sebas. 10 segundos. Cuenta hasta 10 para que se salgan los que no quieren spoiler. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Listo, ya. Ya tuvieron tiempo. Ya tuvieron tiempo. Mira, vamos a este nivel, que es precisamente este nivel, como puedes ver, se llama Bot of War. Bot of War, ok. Y por la maquetita ya te imaginarás de qué va este asunto. Sí. Yo digo que es de Crash. Este nivel, amigos, está totalmente inspirado, pues, evidentemente, en los nuevos God of War. Y empieza la música y tiene un beat, a ver si alcanzan a escuchar, que se escucha el boy. Y tú, no mames, es como que se escucha boy. Mira, este es lo que te decía del... Es que ya no está, fíjate, por eso ya no se los había mostrado. Bueno, tú cuando vas a la segunda vuelta de cualquier nivel, acá te aparece esta como plataformita. Esta plataformita contiene un pajarito. Ahorita ya no está porque ya tengo al 100% el nivel. Pero este pajarito te cobra 200 monedas de oro y es como un radar. Es un radar que cuando estás cerca de algún robot o ficha que te falten o del propio portal, si el nivel tiene portal, te indica más o menos para dónde irte. Entonces está súper útil, güey. Por si te saltaste algo, a mí la neta, yo lo agradecí muchísimo. Me redujo un chingo el tema de la ansiedad. De ya no conseguí tal cosa o ya no conseguí no sé qué cosa. Ya nada más con el robotito, con el pajarito este me ayudaba y ya podía tener al 100% el nivel. Entonces, como te digo, está muy lograble, ¿sabes, Sebas? El pedo de ir al 100%. Pero bueno, mira, ahí está Kratos. Y mira qué te da, Sebastián. A ver, ¿cómo le voy a atar? El hacha, no la puede cargar, güey. Sí, está niño menso. Está pesadísima.
Entonces, acá, el juego, lo que sucede, amigos, es que se convierte en un God of Warcito. Básicamente. ¿A qué me refiero? A que puedo lanzar el hacha, y el hacha se comporta de la misma manera que en God of War. Mira, yo la tiro y congela a los enemigos y se queda ahí si yo no le aprieto que regrese. Mira, a ver, ustedes, dejen de molestar. Mira, le voy a disparar, le voy a tirar a ese enemigo. Le pego, se congela y yo ahorita no traigo el hacha. Como puedes ver, estoy así a puño limpio, como en God of War, güey. Precisamente con God of War. Entonces, si yo le pido que regrese, regrese el hacha y se siente igual que en God of War, güey. O sea, sí se siente que estoy jugando un God of Warcito, pero con la mezcla de, pues, el gameplay sencillo del propio Astro Bot. Esto está, Sebas, te lo juro que... Otro nivel, sí. Está otro nivel, ajá. Y hay otros, además de este, hay otros cuatro niveles especiales completamente dedicados a series. Evidentemente los niveles están plagados, atascados de fanservice. Si jugaron cualquiera de estos juegos, pues creo yo van a sonreír bastante. Entonces, no, sí, es increíble. Pero ve el cuidado de los pasilludos estos muy característicos de God of War. O sea, hasta en eso, güey. Hasta en eso se metieron, güey. Está muy cabrón. ¿No? Acá están los lobos. Acá encuentras a uno de los robots, ¿no? Que evidentemente en este mundo en específico, todos los robots que rescatan son personajes de God of War, ¿no? El boy, ¿no? El boy, ¿no? La música, güey. La música ahorita, sé que ahorita tú no la puedes disfrutar, Sebas, porque estamos a distancia y todo eso, pero me imagino, está espectacular, güey. Sí, está espectacular. Puedes encontrar a los pájaros, estos verdes también. ¿Ves los coleccionables estos que había en Ragnarok? Ajá, los de Odín. Si no mal recuerdo. Ajá, los pájaros estos de Odín, espías de Odín. Los puedes ahí ir eliminando. No, acá, por ejemplo, ¿ves esa mecánica de los puzzles de dejar el hacha para congelar un Switch? Acá están. Wow. No, ahí está Tortuguita. No, pues wey. Sí, si no me dices que lo hizo Timo Sobey, te diría que lo hizo Santa Mónica. No, fíjate, estaría interesante saber si los estudios detrás de estos juegos estuvieron o no involucrados. Estaría chido saber qué pasó con ese pedo. Pues ahí está, amigos, el súper mágico, el súper especial. Yo digo, lo voy diciendo, a menos que Zeldita diga lo contrario, yo sí tengo ya mi Game of the Year. Mi GOTY. O como algunos ya dicen, GOTY del año. GOTY del año. Fíjate eso. Sí, ya me tocó escuchar a unos babosos diciendo el GOTY del año. Lo bueno, güey. Imagínate, ¿no? El GOTY del mes. ¿Cuál fue tu GOTY del mes? El GOTY del mes, Concord. Sí, sí. ¿Fue Concord? Muy bien. sí, yo ya he decidido. Decidido, no. No veo alguna otra cosa que me vaya a hacer pasar un momento tan especial. Repito, falta que Zelda hable, ¿no? Falta que Mario y Luigi hable. Pero si ahorita tuviera que decidir, pero sin un problema, ¿eh? Sin un tipo de duda, de situación, de circunstancia, les diría que tengo a mi juego del año, ¿no? Acá. Mira, acá está el árbol con los pajaritos de Odín. Ahí ya los encontré todos. Sí, así la situación se va. Qué bueno, sí, creo que considerando que este año no tuvimos ningún lanzamiento fuerte, bueno, al menos la primera mitad, no tuvimos ningún lanzamiento fuerte por parte de First Party, por parte de PlayStation, el fracaso que recientemente fue Concord, sí. Todo el mundo tenía dudas sobre qué nos iba a presentar Sony para este año, y pues justamente Astro Bot resulta ser que fue la joya de la corona para la compañía. Totalmente. En 2024. Y qué bueno, la verdad, porque les va a demostrar, sí, que no todo tiene que ser un triple A, una escala super cinemático. Astro Bot es un triple A. Sí, sí, es un triple A, sí, pero duda, me refiero a... Sin duda. A que no necesite ser de la escala que es, por ejemplo, de Last of Us. Sí, estos juegos de $300 millones, ¿no? Ajá, sí, que no tiene que ser este tipo de experiencias. Puede ser igual un triple A, pero que te cueste, no sé, 100 millones o menos de 100 millones. Sí. Una fracción de lo que cuestan los juegos de PlayStation. Ajá, ¿no? Una fracción de lo que cuestan los juegos. Y resulta ser un éxito rotundo con la crítica. Y todavía queda de ver por las ventas. Yo creo que le va a ir bien en las ventas. Yo espero que sí. Pero ya por lo menos en críticas y recepción por parte de la prensa, pues va a ser de lo mejor del año, como lo mencionas.
Sí, y a mí otra vez me digo, no sé para qué quieren un PlayStation 5 si no van a jugar a Astrobot. No sé para qué lo quisieran. Entiendo que para muchos es una máquina de Fortnite. Triste, triste ese asunto. Pero pues cada quien, ¿no? Sebas, también cada quien. También cada quien, pues, que haga con, sí, con sus consolas. Tú pagaste, ¿qué? $500 por ella, haz lo que quieras. Sí. Si sí, tú quisiste gastar $500 para jugar Fortnite, pues qué te Mucho digo, pedo. ¿No? Chingón, ¿no? Cada quien, pero sí, amigos, Team Asobi fuera de este universo con lo que es Astrobot, definitivamente. Pero pues nada, Sebas, invítalos, ya sabes. Bueno, banda Atomics, muchas gracias por nuestro gameplay de Astrobot. Recuerden darle like a este video, suscribirse, dejar un comentario, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos que sacamos de lunes a viernes, tanto gameplays como podcast. Déjenos un comentario, ¿le van a entrar o no a Astrobot? Yo espero que sí, la neta se ve increíble y como lo dice Defab, si no tienes un Play 5, si tienes un Play 5 y no tienes Astrobot, pues ¿para qué tienes un Play 5, no? ¿Qué chingados estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sí. Yo sí juzgo, digo que no juzgo, pero en realidad sí juzgo. Sí, la neta sí, yo sí voy a juzgar, voy a decir qué onda con tu vida. Sí, juzguemos. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, yo estoy en Twitter como @primosebasweb. Defa está como @Alberto, Defa Aldo está como Aldo_1 y Atomix está como @Atomix. Muy bien, amigos, háganle caso al Sebas, y nada, ya para cuando ustedes están viendo esto está precisamente saliendo el juego, ya hay reseñas por todos lados, incluida la nuestra, váyanla a checar para que vean la calificación que le pusimos, y pues nada, momento de festejar uno de los mejores juegos. Qué bueno. Definitivamente que Play casi nunca publica. Cuando publicó este año, pues salió con su mamada de Concord. Que curiosamente, Sebas, está saliendo ahorita Astrobot. Precisamente están viendo esto y están bajándole el switch a los servidores, güey. Qué bueno. Un alma por un alma. De Concord. Yo fíjate que suena feo, pero pues sí que fracase otro juego como servicio, sí medio me hace el día, güey. Sí, digo así como de. Digo, pobre del estudio y todo eso, ¿no? Y de quien se vaya a ver afectado, pues. Por estas decisiones. Def apoya los despidos, ya lo dijo, ¿eh? No, para nada. Pero sí, no me gusta ese modelo de negocios, creo que nada más causa problemas en todos lados. Entonces, creo que se debería de ir, pero bueno, cada quien. Pero bueno, pues gracias, Sebas. No, Tigres, Def y puta banda, jueguen, Astrobot. Jueguen Astrobot, amigos, está de verdad espectacular. Esa es la única manera de describir algo como... como Astrobot, espectacular. Es un juego brillante en todo sentido. Cuídense mucho, amigos. Nos seguimos viendo aquí en Atomics. Ve ese puercote, Sebas. Ve ese puercote. Soy yo. Bye, bye. Después de comer. Es Sebas. Así se pone. Cuando no tiene hambre, así se pone. Bye, bye.